all the same dudes running up. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah, yeah. All your friends, they see it too. That I'm the one who looks you in the eye, speaking like I mean it, what's inside. I don't want no these others try and play the part, but I'm the one who made it to your heart. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Everything that you don't hear when I fly you out to... Hello, chiquis. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. En el video de hoy les quiero mostrar un poco de mi vida universitaria, porque como ya vengo diciendo hace varios vlogs atrás, tengo época de parciales, tengo 3 parciales seguidos, uno ya lo di, así que me faltan 2. Y en estos días estoy full estudio, así que en este video les voy a mostrar un poco de mis días universitarios. Como les muestro casi siempre que tengo época de parciales, esta semana fue la última de clases, digamos, teóricas, así que me quedan los 2 parciales, después tengo que volver para que me den la nota y ya terminaríamos, si Dios quiere y si me va bien en los 2 y no tengo que dar el recuperatorio, que bueno, si lo doy no pasa nada, pero la idea es no llegar al recuperatorio, o sea, aprobar el segundo parcial. Así que hoy tengo varias cositas que hacer. Tengo que resumir, tengo que leer un montón. Tengo que hacer un trabajo domiciliario que es para el lunes. Así que manos a la obra, me voy a poner a hacer eso. Me voy a acomodar en mi escritorio con mis cuadernos, con mi compu, todo eso. Y me van a acompañar durante todo este fin de semana de estudio. Algo que me di cuenta en estos días es que soy muy exigente conmigo misma, pero a un nivel en el que me estreso y me angustio, la verdad. Y me puse a pensar de que yo con los demás soy súper compasiva. Siempre le estoy dando como ánimos de que todo va a estar bien y que si te va mal no te preocupes, ya vas a tener otra oportunidad. Pero conmigo misma no. Y si me va mal, me frustro un montón y como que me castigo mentalmente y no debería ser así. Pero lo bueno de darme cuenta de esto es que lo puedo cambiar y lo puedo trabajar y puedo ser un poco más comprensiva conmigo misma. Me vine a la cama a seguir estudiando porque me sirve un montón ir cambiando de lugares de la casa. Ya lo dije un montón de veces a este tip, pero se los vuelvo a repetir por si les sirve. Porque si no es como que me aburro muy rápido y aparte así hago pausas cada una hora, hora y media y voy cambiando de lugar. Y ahora me preparé acá un bolsito con uvas. ¡Ay, qué rico! Soy fan. Así que mientras leo voy a comer esto. Our beams fuse to one soft silk, our hearts are feasting. Ok, chiquis, ya son las 7 de la tarde, como pueden ver ahí. Y yo sigo acá estudiando. Ya volvió el señor, ya tomamos unos matecitos, me tomé mi descanso. Y ahora a seguir. Mañana voy a tratar de levantarme tempranito, así puedo dar como el último repaso. Y nada, chiquis, en estas andamos. Así que me voy a estudiar y a leer y a hacer todo eso un rato más hasta que se haga la hora de la cena. Momento cena y no todo es estudiar en esta vida. Miren la comidita que se mandó el señor. Y ya tenemos un fernecito. Estamos mirando por quinta vez, más o menos, Breaking Bad. Así que vamos a comer.
Y nos veremos mañana súper mega tempranito. Buenos días, chicos. Bien, sábado. Son las 9:43 de la mañana. Estoy acá semi-luqueada. Ahora me voy a poner un poquito de base, un poquito de máscara de pestañas. Les cuento, no pude dormir nada. Me levanté como a las 2 de la mañana y no pude dormir como hasta las 4. Horrible, horrible, horrible. Estuve pensando un montón de cosas. Me dolía la panza. Tenía un poquito de ansiedad. Tuve una noche fatal, la verdad. Hoy me levanté tempranito. No tuve tiempo ni de repasar, porque como les dije, no pude dormir. Entonces me levanté una hora más tarde de lo que tenía pensado. Estoy tranquila, qué sé yo, no sé. Ya a esta altura no me quiero preocupar por nada. La buena noticia es que Leandrín me va a llevar hasta la facu, porque tiene cosas que hacer. Entonces justo va para ese lado y me va a esperar. Bueno, chiquis, acabo de llegar a la facu y llegué súper medio temprano, como 45 minutos más temprano, porque yo en realidad salgo a una determinada hora para tomar el colectivo. Tengo todo como los tiempos calculados, pero como hoy me trajo el señor, es como que llegué re temprano. Pero bueno, no importa. Voy a ver si ya está abierta el aula, si puedo entrar, así repaso un rato y a ver si ya llegaron mis compañeras, por lo menos para charlar un rato hasta que sea la clase. Así que sí, nada, el día está muy, muy hermoso, súper lindo el solcito, no hace frío para nada, así que eso me pone contenta. Ok, chiquis, ya salí del parcial. Estoy acá en el estacionamiento de Coto. Lo estoy acompañando al señor a comprar un par de cositas que tiene que comprar para un video. Así que yo me quedé acá en el auto. Cuento un poco del parcial. Eran 20 preguntas multiple choice. Y no sé cómo me fue, porque la realidad es que tenía como muy seguras 10 respuestas. Y las otras 10 fueron como más que nada usando la lógica. Así que vamos a ver cómo me fue. Espero poder aprobar. Punto aparte, compré unos almohadones en Carrefour para el sillón, porque los almohadones que tenemos son un chiste, o sea, no dan más, están todos feos. Así que bueno, aproveché y traje unos que estaban en oferta en Carrefour. Y me causó gracia porque re random la compra. Había una caja de Patty y dos almohadones. Re random. Y nada, chiquis, ahora nos vamos a casa, vamos a comer. Yo tengo que seguir estudiando para el parcial del lunes. También tengo que hacer las compras del mes, pero sí, nada, esa es la actualización del día. Miren qué lindo los almohadones. Ya saqué los otros. Traje este larguito y ese más cuadradito, que tiene una tela así como plastificada, joya, porque se puede limpiar más fácil. Igual me gustaría llenar acá de almohadones, ¿no? Tipo, tener muchos. Pasa que además es bien cómodo, porque si vienen dos personas más o tres. Ah, bueno, pero se saca. Pero me gustaría tener todo así, como ahí otro más, acá otro más. Algunos que tengan como frasecitas. Hello, chiquis. Buen domingo. Domingo ya es de mediodía. Estuve toda la mañana estudiando, al igual que el día de ayer, por eso no les pude bloguear nada. Pero bueno, ahora salimos de casa, vinimos a almorzar con el señor. ¿Qué onda la manga, chiqui? Que es raro almorzar afuera de casa. Es raro porque siempre cocino, pero todavía no tengo nada de cocinar. Así que nada, vamos a ver qué onda. Vamos a este lugar que se llama Lo de Carlitos, que siempre pasábamos y nunca vinimos, pero vamos a ver qué onda. La verdad es que yo tengo un hambre terrible, porque son como la una del mediodía ya. Así que vamos a ver qué tal este lugar. El día está hermoso, así que me parece que nos vamos a sentar afuera, ¿no? ¿O así? O adentro. Como quiera. Porque afuera está lindo. Está como... Sí, aparte no hay nadie, así que estamos más cómodos. Cambio de planes, chiquis. Qué vergüenza. Qué vergüenza, porque entramos ahí a Lo de Carlitos. Era una chica, trajo la carta, todo. Pero no, nosotros teníamos ganas de comer pastas. Y pensábamos que ahí vendían pastas. La chica la ha hecho. Esto, ahora mismo los precios se fueron, le pareció muy caro. Sí, qué vergüenza. Porque no hicimos eso de entrar a ver la carta y irnos. Y no había pastas, había tipo panqueque, más como para merendar. Sí. Así que vamos a ir a otro lugar que siempre vamos, que ahí sí sabemos que venden pastas. Así que vamos
por esos ñoquitos o ravioles. No sé todavía lo que voy a hacer. Ya comimos, ya nos vamos a casita, voy a ver si me puedo bañar y seguir estudiando. Le voy a dar la devolución de la comida. Estaba bien, pero no estaba tan rico, así que le voy a poner un 6 de 10. ¿Vos cuánto le pones? 5 y medio. ¿5 y medio? Sí, porque no estaba tan bueno. Es una lástima, porque la verdad tenía muchas ganas de comer pastas, pero sí, le doy un 6 de 10. Ok, chiquis, ya es muchísimo más tarde, estuve toda la tarde estudiando, tomamos mates, fuimos a hacer las compras y acá tengo toda la compra que les voy a mostrar. En esta ocasión fue una compra pequeña porque la verdad que teníamos la mayoría de las cosas, nos faltaban muy pocas cositas, pero les voy a mostrar. Bueno, trajimos pan, el de siempre, nuestro favorito. Y trajimos este pan artesano que es para hacer hamburguesas, porque ahora a la noche vamos a comer hamburguesas. Y no saben lo que nos pasó con este pan. Nada, lo agarramos todo y cuando estábamos en la caja por pagar, nos dimos cuenta que faltaba uno. O sea, estaba todo cerrado, todo súper bien, pero en vez de 4 panes venían 3. Así que bueno, lo tuvimos que cambiar, pero fue re gracioso. Bueno, el cheddar para hacer las hamburguesas. Ketchup. Estas barritas que literalmente me volví fan, son muy ricas. Esta la voy a probar ahora, pero de esta marca, ay, las amo, son muy ricas, las llevo para merendar en la facu. Lentejas, avena, fideitos para hacer guiso, jamón, unas tutucas, yerba, puré de tomate, atún, un aceite grande que literal nos dura un montón el aceite. Trajimos para probar este yogurísimo natural, que es yogur. Lo trajimos porque tiene un montón de proteína. Tiene como 15 gramos por vaso, o sea, un montón. La onda de esto es hacer tipo bowl con granola y frutitas. Después, el yogurísimo griego, que es mi favorito. También traje para probar este, que lo voy a llevar mañana para merendar en la facu. Cremón, queso para rallar, manteca, dulce de leche, nuestra leche favorita, que también tiene un montón de proteína. Para hacer un bizcochuelo, y acá la parte de cuidado personal, traje para probar este Pantene shampoo y mi agua micelar que estoy usando ahora porque la bifásica de Garnier no la estoy consiguiendo últimamente. Bueno, acá sección verdulería trajimos, ¿esto qué es? Repollo. Repollo morado, manzana, zanahoria, zapallito, papa, mandarina, cebolla, bueno, tomate, cosas así. Y acá papel y servilleta. Y esta fue la compra del día de hoy. Así que bueno, chiquis, me voy a poner a arreglar y acomodar toda la compra y voy a seguir estudiando. Así que acá voy a cerrar este vlog. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao.